estamos aquí para dar a conocer a la ciudadanía lo que se ha venido haciendo en torno al caso alcalde de Girón. Tenemos diferentes casos en el Cantón Girón. Todo es cuestión de tiempo e instancias legales, administrativas, civiles, penales e incluso hemos llegado a los asambleístas de la SUAE, de quienes esperamos actúen conforme a derecho y que nuestros asambleístas no solo actúen políticamente o pensando en temas electorales. Decía que es cuestión de tiempo porque tenemos que ir obteniendo evidencias tanto a través de la misma Contraloría, de la Fiscalía, del Juzgado Civil pertinente, de la abundante documentación que estamos pidiendo al alcalde de Girón y no nos despacha. Dentro de los diferentes temas tenemos uno, el tráfico de influencias, uso de maquinaria municipal en una organización particular. Tenemos incumplimiento del plan de trabajo, ha preferido las fiestas antes que construir las obras. También el completo abandono de las calles céntricas del Cantón Girón. Algo extraño, el abuso de la burocracia municipal de Girón. A esto se suma la falta de fiscalización por parte de los concejales, comenzando por la señora vicealcaldesa Marta Jiménez. Conmino a los concejales Milton Cajamarca, Mauricio Cajamarca, señor Miguel Ayabaca, excepto la compañera Nancy León, que está aquí presente, la que ha denunciado y ha hecho público los actos que ya son de conocimiento público sobre los sobreprecios. Es decir, lo que acabo de manifestar es solamente el inicio de lo que está sucediendo. Finalmente, 14 de agosto a las 15 horas, se hizo el ingreso de la denuncia, donde se hace una exposición detallada de todos estos hechos. Por ejemplo, Trío Antares, en donde quiera cobran 4.500, en Girón le facturan por $17.000. A un niño artista que está comenzando le pagan $300 y le hacen y le multan y le ponen por $2.000 en la factura. Y es más, involucran a gente inocente, a nuestro periodista representante del Cantón Girón, le facturan por $2.200 cuando él jamás ha cobrado un centavo. Todo eso está en análisis. Estamos solicitando la información al mismo municipio. Pues decían antes yo, tendremos que conminar a la autoridad municipal para que nos facilite todas las informaciones que tiene que obligatoriamente darnos a conocer. Y finalmente, tenemos el caso, aquí está, que un funcionario tuvo que renunciar porque el alcalde le obligó a dar un permiso sobre un terreno que solamente tienen derechos y acciones.